Hey, muy buenos días a todos. Deseo que de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Como siempre decimos, Amplexus in Cristo. Es una bendición nuevamente estar aquí con ustedes aquí en vivo en esta mañana que el Señor nos permite tener. Ahorita son las 9 en punto de la mañana aquí en la Ciudad de México. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial que nos está acompañando desde España. Allá son las 4 en punto de la tarde, así que bueno, pues bienvenidos mis hermanos, como siempre les invitamos a que ahorita que estamos iniciando nuestra transmisión en vivo, pues puedan ir por sus Biblias, tenerlas a las manos, porque es muy importante la palabra de Dios, ya que todo lo basamos en una cuestión bíblica, porque la Biblia es la palabra profética más segura. En segundo lugar, pues inviten a sus familias a ver junto con ustedes esta transmisión y como siempre les agradeceríamos si nos ayudan a compartir esta emisión en vivo para que más personas sean alcanzadas con la palabra de Dios. Como ya lo mencionamos, pues hoy tenemos a un invitado con nosotros, un amado hermano en el Señor. Hoy estamos en vivo con el pastor Juan Manuel Vaz, que nos está acompañando desde España. Él es el pastor y ministro en la iglesia cristiana en Barcelona, Caminando por Fe. Entonces es una bendición poder tenerlo con nosotros en esta mañana y acompañarnos en este tiempo. Muy buenas tardes, pastor. ¿Cómo se encuentra usted? Buenos días, Pepe. Estoy muy feliz de poder estar con vosotros este tiempo y poder compartir una charla, un tiempo edificante, agradable y también un poquito de comunión con un Así. hermano que pude conocer en persona allí en Querétaro. Así es, pastor. Fue ciertamente una bendición hace un par de meses, en septiembre, el poder conocernos personalmente en el Señor. Y bueno, ya saben, mis hermanos, ustedes pueden seguir al pastor y los invitamos porque es de bendición para nuestras almas y para nuestra vida espiritual, siempre escuchar la palabra del Señor. Así que ustedes pueden seguir al pastor tanto en Facebook como en YouTube. En Facebook estoy en lo correcto, ¿verdad, pastor? Tiene usted dos páginas, una que se llama Hermano Juan Manuel Vaz y una que se llama Pastor Juan Manuel Vaz, ¿verdad? Sí, así es. Lo que sucede es que la de hermano Juan Manuel Vaz nos colocaron ciertas limitaciones, Ok. así que empezamos a trabajar con la otra. Sí, tuvimos varios problemas. Con las redes hemos tenido nuestros percances, pero Claro, sí, ahí seguimos publicando. claro que sí, gloria a Dios. Y lo más importante es que, como Pablo le decía a Timoteo, su palabra no está presa Así es. y seguirá corriendo y siendo glorificada. Gloria a Dios. Perfecto, hermano. Pues ahí está, hermano Juan Manuel Vaz y Pastor Juan Manuel Vaz en Facebook y en YouTube, Pastor Juan Manuel Vaz, me parece. Entonces, pues bueno, dicho eso, vamos a iniciar esta mañana, hermanos, con nuestra entrevista con el pastor Juan Manuel Vaz. Pues vamos a tener hoy un tema dedicado especialmente para los jóvenes. Saben que en esta página, pues es nuestro enfoque principal. Y pues estamos viviendo en un contexto en un siglo XXI donde literalmente la juventud está perdida a grandes rasgos. La gran mayoría de la juventud está entregada al pecado. El pastor nos puede compartir lo que él ve en los jóvenes en España y nosotros tenemos el contexto de lo que es la juventud aquí en México, pero literalmente es un contexto de perdición, de maldad en este siglo XXI, donde hay muchos jóvenes perdidos y hay jóvenes creyentes que tienen que enfrentarse a lo que el mundo está ofreciendo alrededor. Entonces, empezando con este tema, Pastor Juan Manuel, pues hay varios temas que podríamos hablar acerca de pasiones juveniles, como Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Segunda de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, pastores, es como nuestro anhelo en estos tiempos, que los jóvenes puedan huir de esas pasiones. Y hoy en día algo que vemos muy frecuente aquí en México, estoy seguro que también es en España, es la cuestión de adicciones presentes en nuestra sociedad de jóvenes. Ya sabe usted, como alcoholismo, drogas, pornografía, creo que es algo muy, muy frecuente que está afectando a la sociedad de los jóvenes hoy en día. Por un lado, a jóvenes inconversos es algo muy frecuente en sus vidas, pero por otro lado, también pueden llegar a ser tentaciones para los jóvenes que están caminando firmemente en el Señor. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a aquellos jóvenes que están lidiando con estas situaciones? Al final nosotros debemos entender que para cualquier tema de adicciones o cualquier tema donde una persona se sienta atada a algo, cuando nosotros hablamos de libertad, cuando nosotros hablamos de ser libres de algo, la respuesta siempre va a ser la misma. Se trata del evangelio.
si nosotros empezamos a ofrecer otro tipo de soluciones, nos vamos a volver terapeutas. Si nosotros empezamos a ofrecer otro tipo de terapias y métodos para lidiar con las adicciones, vamos a acabar siendo terapeutas, meramente terapeutas, que van a intentar hacer que esas personas simplemente se desaten de alguna cosa a la que son adictos. Pero hay una cosa interesante. Al final, ¿qué es una adicción? Es una cuestión de pasión, es una cuestión de amar algo. Soy adicto a algo que amo. Y realmente, ¿cómo entonces puedo desenfocar los ojos de un adicto de su adicción? Ofreciéndole algo que llegue a amar más que esa adicción. Ahí entra el Evangelio. Nosotros a través del Evangelio predicamos la salvación en Cristo. Cuando nosotros somos salvos, nosotros pasamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y en ese momento en que Dios pasa a ser nuestra principal fuente de amor, el adicto ha encontrado algo que ama más que su adicción. Antes era capaz de dejar a su familia por las drogas o a su familia por el alcohol o a su familia por la inmoralidad o cualquier cosa porque quería satisfacer su pasión, satisfacer su deseo. Pero ahora ha encontrado algo que desea más. Ha encontrado una fuente que sacia más. Ha encontrado algo que ya no es una cisterna rota, algo que realmente sacia, un manantial. Entonces nosotros debemos entender que para la manera clara de lidiar con una persona adicta siempre va a ser el Evangelio. Sí, puedes ofrecer métodos prácticos. Ahí vamos al pragmatismo. Si haces esto, te irás desintoxicando poco a poco. Y entonces, pero al final, nosotros podemos, hemos visto a mucha gente desintoxicarse temporalmente de algo. Pero cuando acaba la terapia, al final el corazón corre al mismo lado. Si se da cuenta, hay una escena en la Biblia donde Dios manda a un profeta a ir y tomar una ramera, la saca, la toma como esposa, pero luego ¿qué hace la ramera? Vuelve a sus prostituciones, vuelve. Hay muchas personas que si solo le damos terapia, es como hacer eso, sacarlas del mundo, pero al final, cuando le dejas libre otra vez, vuelve hacia allí. Es como que los sacamos del mundo, pero no hemos podido sacar el mundo de sus corazones. Los separamos un tiempo de la adicción, pero la adicción no ha salido de su corazón. Quien puede hacer eso es solo Cristo, solo el Evangelio, porque si no al final tendremos en la iglesia incluso, hay muchas personas que se parecen a la mujer de Lot, viven mirando a Sodoma, han salido de Egipto, pero Egipto no ha salido del corazón, siguen echando de menos muchas cosas. Entonces la cuestión es que la religión te puede sacar del mundo, ponerte dentro de una especie de casa, de templo, de cárcel, llena de normas, y mientras estás ahí dentro no haces nada malo. Pero a la que te dejan la puerta abierta, entonces ya vuelves a dar rienda suelta a tus pasiones. Por eso, ¿tú quieres ver si alguien se ha convertido de verdad? Déjalo libre, que haga lo que quiera. Y ahí verás lo que hace. Y cuando lo que quiera hacer es lo que Dios pide, verás que realmente ha nacido de nuevo. La única manera de que alguien salga totalmente libre de una adicción es lo que dice la Escritura. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Entonces, Cristo es la solución para todas las adicciones. Cuando encuentres a Cristo, cuando seas, mejor dicho, encontrado por Él, porque eres tú el que está perdido, cuando seas encontrado por Cristo, cuando seas alcanzado por el Evangelio, encontrarás un amor mucho más grande que tu adicción. Y cuando ames a ese nuevo amor, a Cristo, sobre todas las cosas, la adicción pasa a un segundo plano totalmente. Amén. Creo que es nuevamente, es una respuesta muy buena, pastor, porque es entender la suficiencia de las Escrituras y el Evangelio que ellas contienen. Como Pablo decía, ¿no? Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, creo que nuevamente es como, pues, como el mismo Jesucristo lo dijo en Juan 8, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Confiando nosotros, pastor, en que todos aquellos que oigan la voz de Dios y lo sigan verdaderamente, es porque son sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz, y lo conocen, y le siguen. Así es. Gloria a Dios, pastor. Pues creo que es un consejo importante. Porque yo le digo siempre a las personas que la iglesia moderna parece que no tiene fe en la palabra. Así es, así es.
Yo creo en el poder de la palabra de Dios. Yo creo en el poder del Evangelio. Yo creo en el poder del Espíritu Santo que obra a través de la palabra. No necesito un fondo musical o un ambiente para que el corazón se ablande. No, hombre, no necesito emocionar a nadie. Creo suficientemente en el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Entonces, para tratar esos temas, debemos poner nuevamente los ojos en las Escrituras. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, que alegra el corazón. Entonces, la propia Biblia nos lo dice, yo soy. La palabra es quien trata los corazones, restaura el alma. Entonces, confiemos en las Escrituras. Amén, amén, pastor, amén, totalmente. Yo creo que es esa obra sobrenatural que Dios hace de regeneración. Es Dios el que viene, como usted dice, es el que está perdido, es uno. Y cuando Dios viene, pues, verdaderamente un corazón, pues, sabemos lo que pasa, ¿no? Si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Amén, amén, pastor. Muchas gracias. Entendiendo ahora este primer punto, hay algo muy común, pastor, y usted ya lo debe de saber, porque ahorita nos estamos valiendo de ese medio, que son las redes sociales, ¿no? Va aunado a esto. Hace rato hablamos de adicciones tipo alcoholismo, drogas, pornografía, etcétera, etcétera. Pero aunado a esto, las redes sociales también en mucho momento han consumido bastante tiempo de nuestro día a día y de nuestro tiempo de cada día, han consumido demasiado tiempo a veces en mucha gente hoy en día. Y es común en este siglo XXI el uso de la tecnología cada vez es más y más. Aún con la cuestión de la pandemia que vino hace varios años atrás, esto vino a incrementar el uso de las redes sociales. Y tristemente hoy en día vemos el uso que muchos jóvenes le dan, aún muchos jóvenes creyentes. Creo que a veces el uso de la tecnología o de las mismas redes sociales ha excedido esto. ¿Qué puede decirnos acerca de esta problemática presente en nuestra sociedad y en los jóvenes, pastor? Yo considero que hay cosas que son adicciones, pero al mundo no le interesa llamarle adicciones. Porque cuando nosotros hablamos de adicciones, hablamos de gente que está en mal estado, un drogadicto, un borracho, una persona viciada a la pornografía. Entonces, siempre relacionamos adicción con una persona que no está bien, una persona que ha perdido el control de su vida. Pero si nosotros cogemos estos aparatitos de aquí y nosotros vamos a las configuraciones que nos dicen cuánto tiempo hemos invertido en ese aparatito y vemos la media de horas, no de minutos, de horas, que al día se pasa con una tablet o con un teléfono y ves cuántas horas tiene un día, ¿y cuántas he pasado en esta maquinita, en este dispositivo? Ahí te das cuenta que hay adicciones, que hay una adicción. ¿Cómo le cambia el humor a una persona, especialmente a los jóvenes, si les quitas internet? ¿Cómo les cambia el humor si no tienen teléfono? ¿Cómo les cambia el humor si se les rompió? Necesitan, no, un móvil ya que se me rompió, que se me perdió, que se me pasó. Lo necesito ya, necesito volver a conectarme con el mundo, con Instagram, con Facebook, con... Y tú dices, ¿eso es una adicción? ¿Es lo mismo que hace el drogadicto cuando le quitas su dosis? ¿Es lo mismo que le pasa al adicto cuando le quitas su adicción? Entonces nosotros tenemos que entender que hoy hay una adicción a la tecnología. No lo voy a reducir solo a las redes, pero a la tecnología en general. Porque al final es la suma de todas. Es el rato de Facebook, más el rato de Instagram, más el rato de WhatsApp, más el rato de YouTube, más el rato de TikTok, más el rato de Twitter, más el rato de este, y cuando lo sumas hace muchas horas. Tú dices, yo no paso mucho tiempo en Facebook. Quizás solo en Facebook no, pero súmalo todo. Súmalo todo. Entonces, en una ocasión la Escritura es clara al decir que no deberíamos dejarnos dominar por nada. Nosotros, las redes son lícitas y son una tremenda herramienta. A través de ellas podemos edificarnos, puedo elegir contenido que edifica, puedo elegir contenido, buenas predicaciones, buenos estudios bíblicos, buenos devocionales. Entonces podemos hacer muchas cosas en las redes, e incluso buenas películas. Hay mucho material y buenas cosas que leer, pero también está lleno de basura. Entonces las redes tienen dos peligros. El primero es saber filtrar en lo que voy a ocupar mis ojos y mis oídos. Las redes es un mundo sin fin, prácticamente. Entonces, tengo que saber filtrar qué voy a ver y qué voy a escuchar. La Escritura dice que usemos el tiempo como sabios, no como los necios, sino que administremos bien nuestro tiempo.
Entonces yo tengo que saber, vale, voy a dedicarle tanto tiempo a las redes y lo voy a dedicar para edificarme. No lo voy a dedicar para perder el tiempo, ya sea que coma, beba o haga cualquier otra cosa o use las redes, hágalo todo para la gloria de Dios. Bien. Así que en primer lugar es filtrar el contenido que voy a ver y en segundo lugar limitar el tiempo. Limitar el tiempo. A mí, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con las redes, me di cuenta que, claro, la gente me pedía, pastor, esto, como hoy, ¿no? Una entrevista, una de esto. Y voy diciendo que sí, y digo, uy, ¿cuánto pasé hoy en una entrevista, más el devocional, más grabando un vídeo? Y dije, ¿cuánto he estado hoy envuelto en redes? ¿Qué he desatendido? ¿Qué he dejado de lado? Porque las redes no pueden ser la prioridad de mi día. Claro. Ahí dices, no, tengo que empezar a estructurar mis tiempos. Así que voy a hacer algo, voy a limitarle el tiempo a las redes. Voy a darle una hora o dos horas al día a todas las redes. El resto a otras cosas. Así que yo considero que los jóvenes tienen que reconocer que tienen un problema con las redes, con la tecnología en general. Son esa generación tecnológica. Deben entender que tienen muchos peligros, que igual que las otras adicciones son peligrosas, la tecnología lo es. Cada vez los jóvenes tienen menos capacidad intelectual. Porque como todos miran el teléfono, no saben hacer ni siquiera una suma de cabeza. El otro día estaba con un muchacho, estábamos haciendo un conteo de cosas y decía, bueno, 120 más 80 más 24 más 60 y él de golpe saca la calculadora y le digo, hermano, son cuatro números, súmalos de cabeza. Pero estás tan acostumbrado a la calculadora que le costó hacer esa suma. Y yo, no, hermano, son cuatro números, no es una ecuación, no es nada extraño. No son integrales, es una simple suma. Pero la tecnología nos está bobando. Así es. Porque, oye, ¿cuál es la capital de Perú? No pienso, deja que lo busque. No piensa, úsala. Entonces, más allá de eso, afecta los nervios, produce ansiedad, quita el sueño, desestabiliza nuestros horarios. Tiene un montón de efectos la tecnología. Entonces, yo diría, número uno, filtrar el contenido que vemos. Y número dos, ser disciplinados en la limitación del tiempo. Yo, por ejemplo, ahora recientemente puse en mi WhatsApp, a partir de las 8 no contesto. Ya está. Porque si no, me empiezan a escribir y contesto y me escriben y contesto y sin darme cuenta estoy contestando mensajes hasta las 12 de la noche. Sí. Dije, no, voy a limitar esto. Ya mañana respondo. No va a pasar nada. Pero cuesta. Y ahí te das cuenta que tienes una adicción. Porque mi tendencia llega a la noche y es, ¿me habrán escrito? Voy a mirar. Y tú dices, wow, mi vida está muy, muy pegada a este aparato. Entonces, limitar el tiempo y filtrar el contenido, pero sobre todo reconocer que hay una gran adicción a la tecnología en este tiempo. Así es, pastor. Creo que muy, muy importantes ambos puntos. Personalmente, en ambos puntos que usted nos compartía, recordaba dos pasajes de la Escritura. Respecto al primer punto de filtrar todo, recordaba cuando Jesús decía, ¿no?, que la lámpara del cuerpo es el ojo, y que si el ojo está bien, todo tu cuerpo tendrá luz. Yo creo que es muy importante la clase de contenido que consumimos nosotros en Internet. Y respecto al otro punto, recordaba cuando Pablo decía a la iglesia en Corinto, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y vuelve a repetir, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y yo creo que aún ahí se puede demostrar claramente en la vida de un creyente, como usted lo compartía, el señorío de Cristo sobre nosotros. Pero yo además, Pepe, daría un consejo, porque ahora puede ser que padres miren esto y digan, ¿has visto, hijo? Te voy a dejar una hora con el teléfono. Vale, papá, pero ¿qué va a hacer el resto de la tarde si tú tampoco estás con él? Claro. Invierte tiempo en tu hijo, lee la Biblia con él, ora con él. Haz un estudio con él, ve al parque con él, salid a andar con él, date un paseo, hacer deporte, pero tampoco quieras que tu hijo esté mirando al techo solo, completamente parado el resto de la tarde. O sea, porque es los padres de hoy, incluso estando en casa, ya sé que a veces trabajan, pero estando en casa tampoco están haciendo nada con sus hijos. Al final su hijo, que es un ser relacional, si su padre no se relaciona con él, si su madre no se relaciona con él, oye, pues al final la tecnología va a satisfacer también la necesidad de esas relaciones. Claro, también le diría a los padres que se esfuercen un poquito más en darle un tiempo de calidad a sus hijos y a su familia. Amén. Pero al final es que los papás también están viciados a la tecnología. Así es. Así es totalmente, pastor. Creo que es un problema que no distingue de edades. No. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que es importante empezar a
priorizar las cosas que verdaderamente tienen importancia en nuestras vidas. Excelente, pastor. Muchas gracias. Creo que es algo bastante común en estos tiempos, al igual que lo que estamos viviendo cada día, pastor, es el pan diario de nuestra sociedad. Pues ahora pasando, siguiendo esa misma secuencia, pastor, ¿cómo puede un joven creyente, vamos a poner el ejemplo, cómo puede un joven creyente evitar seguir la corriente de este mundo? Porque literalmente todo el mundo va en una dirección y literalmente los creyentes vamos en una totalmente contraria. La cosa es que es tanta la gente que va en una misma dirección que literal es ir contracorriente, como si fueras contra un tsunami. Entonces, ¿cómo puede un joven evitar ir en la corriente de ese mundo y buscar, evitar buscar encajar en la sociedad en base a las apariencias? Porque casi todo es en base a eso. Sí. Mira, yo te diría varias cosas y voy a tomar algunas escenas de las escrituras rápido para mencionarlas. La primera, por ejemplo, Daniel en Babilonia dice que Daniel dispuso su corazón o decidió en su corazón no contaminarse con los manjares de palacio. Así que en primer lugar yo considero que tiene que haber una decisión firme de no querer contaminarse. Si una persona no está convencida de la palabra, convencida de las escrituras, convencida de lo que el Señor demanda, si una persona no está convencida de ello y de esa santidad que debe alcanzar y de esa vida de santidad que el Señor demanda de él, no, va a estar tonteando con los placeres de este mundo constantemente. Pero Daniel decidió no contaminarse con los manjares del rey, separarse de las cosas que el rey le proveía de manjares, de vinos y de otros placeres. Así que el joven debe tomar la firme decisión de no sucumbir a los placeres de este mundo y de este tiempo y de esta cultura. En segundo lugar, la escena de Sadrach, Mesach y Abidnego, cuando todo el mundo se postraba delante de la estatua de Nabucodonosor, esos jóvenes se mantuvieron firmes. A pesar de que les amenazaron con ir al horno de fuego, se mantuvieron firmes. Otra de las cosas es que un joven que quiere estar firme y no caer en las seducciones y artimañas de este mundo y en los placeres de este mundo, debe tener temor de Dios más que temor de los hombres. Esos jóvenes tenían temor de Dios más que temor de los hombres. No tuvieron miedo de la muerte y no tuvieron miedo de Nabucodonosor y no tuvieron miedo de la presión social, porque imagínate todos a tu alrededor postrados y tú ahí de pie. Todo el mundo te mira como el bicho raro, como el radical, el revolucionario, el que se cree mejor, porque tú no te postras, porque tú vas al revés de la sociedad. Y ahí llegan las críticas y las cosas, pero no cedieron a la presión, porque su temor a Dios era mayor que su temor a los hombres. Una de las cosas que evita que nosotros caigamos en los placeres de este tiempo es el temor a Dios, mayor que el temor a los hombres. Otra cosa, José, cuando se encuentra en esa situación ante la mujer de Potifar, donde todo está a su favor para pecar, y probablemente la mujer de Potifar no le habría dicho a lo mejor luego nada a su marido, y eso hubiera quedado entre los dos. Pero aún así, José dice, ¿cómo podría yo pecar contra mi Dios? Para no sucumbir a los placeres de este mundo, nuestro amor por Dios tiene que ser mucho más grande que nuestro amor por este mundo. El que ama al mundo y las cosas de este mundo, el amor de Dios no está en él, dice el apóstol Juan. El Señor mismo a través de Juan lo dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y al final dice, porque el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es, amén. Entonces tenemos que amar a Dios más que al mundo y eso hay que cultivar cada día nuestro amor por Dios más y más. Tenemos que cultivar nuestro temor de Dios, temer a Dios más que de lo que tememos a los hombres. Luego, tener la firme decisión de no contaminarnos con los manjares de palacio. Y el texto que tú usabas, huye de las pasiones juveniles, pero luego que dice y sigue para otro lado. Es decir, no basta con huir, no se trata de esconderte y que no te alcancen las pasiones. Se trata de ir en otra dirección. No se trata solo de no ir en esa, sino de ir en otra. Y además no corres solo, porque dice que lo tienes que seguir con aquellos que con un corazón limpio, pues tienes que seguir la justicia, la paz, el amor, con aquellos. Es decir, no hay nada mejor para luchar contra este mundo que juntarte con aquellos que tienen la misma lucha que tú. Porque luchar contra este mundo solos es un disparate. Así. Pero el Señor nos ha dado hermanos, nos ha dado una familia.
estamos llevando las cargas unos de otros, orando unos por otros, exhortándonos unos a otros. Y cuando uno vemos que está medio cojo, hermano, venga, levántate, hermano, vuelve a la iglesia, hermano, congrégate, hermano, vamos a orar. ¿Por qué? Porque esa lucha no la puedes hacer solo. No puedes solamente huir, sino que tienes que correr con los que vamos en la otra dirección. Tienes que entender que aunque haya un grupo muy pequeñito, porque siempre será un remanente, una minoría, sí, los sí, que vamos en dirección a Cristo, estamos corriendo por ahí juntos. Y es correr con el grupo. No puedes quedarte solo. No puedes simplemente batallar contra el mundo tú solo. Yo y Dios podemos contra... No, a ver, Dios te ha dado una familia. Dios te ha insertado sí, en el cuerpo de Cristo. Entonces, sigue la paz, sigue la santidad con los que también la están siguiendo, porque van a ser un apoyo para ti, porque mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro estará ahí para levantarlo. Ese texto nos recuerda que es muy probable que podamos caer en algún momento, pero así tenemos es, a alguien que nos va a levantar, pero hay de aquel que está solo. Así entonces es, tenemos que cultivar nuestro amor por Dios, cultivar nuestro temor de Dios. Tenemos que tener la firme convicción de no querer contaminarnos y compartir nuestra vida con aquellos que están en la misma batalla que nosotros, porque no corremos solos, no batallamos solos. Abrir nuestro corazón, confesar nuestras tentaciones, compartir nuestras luchas, poner todos el orar unos por otros, fortalecernos unos a otros y así hacer esa batalla. Pero quiero recordar que hablo para creyentes. Porque si alguien no ha nacido de nuevo, esto es imposible. Porque si alguien no ha nacido de nuevo, no va a haber temor de Dios, no va a haber amor por Dios sobre todas las cosas, no va a haber eso. Porque eso es algo que solo puede experimentarlo el creyente, aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo y ahora tiene al Espíritu Santo en él que lo guía. Por eso esto es una indicación para creyentes. El no creyente no puede combatir con el mundo porque tarde o temprano tendrá que reconocer que ama al mundo, que sí, ama al mundo. Sin salvación no es posible eso. Alejados de Cristo, nada podemos hacer. Él es la vid, nosotros los pámpanos. O sea, aquel que no está en Cristo no va a dar nunca fruto. Pero estamos hablando de pámpanos que deben estar cada día más abrazados a Cristo. Amén. Y ahí sí habrá fruto, ahí sí habrá amén, fruto. Recordaba, pastor, cuando Jesús está orando por nosotros, Juan 17, dice, Padre, ellos están en el mundo, pero no pertenecen a ese mundo. Entonces yo creo que ahí radica todo, entender que nuestra patria, nuestra ciudadanía no es esta, no es España, no es México, sino es en los cielos. Si bien Dios nos ha permitido nacer en una posición específica en este mundo, en una cuestión geográfica, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el mismo apóstol Pablo dice, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice, si habéis pues muerto en Cristo, otra vez, habla de una persona nacida de nuevo, dice, poned la mira en las cosas de arriba. Prendela, miren las cosas celestiales. No la, de la escritura vida, nos llama, la escritura nos llama peregrinos. Amén. Os ruego como extranjeros y peregrinos sí, que os abstengáis de las pasiones que combaten contra el alma. Así es. O sea, pero teniendo en cuenta eso, estáis de paso en esta tierra. No estáis, nosotros no pertenecéis a este mundo. Así que absteneos sí, de sus placeres, absteneos de sus costumbres. Pablo en Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis así, a este así, siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces bien, constantemente es, no, ese no es tu círculo, tú no perteneces ahí. Tú ya fuiste sacado de las tinieblas y llevado al reino de su luz admirable. Ese ya no es tu reino, ese ya no es tu pueblo. El pueblo de Dios es tu pueblo. La Biblia es tu constitución. Ese es tu reino ahora. Cristo es tu rey. Vive para ello y conforme sí, a sus normas. Entonces hay que tener claro dónde estamos. Claro, pues si estamos todavía en las tinieblas, eso es una lucha que no vamos a vencer porque solo se vence en Cristo. Así es, aleluya, amén. Recordaba ahorita esas palabras finales, 1 Juan 5, igual dice, ¿quién es aquel que vence el mundo, sino aquel que es nacido de Dios? ¿Y cuál es la victoria que vence el mundo? Nuestra fe. Amén. Por medio de Dios. Amén. Gracias, pastor. Creo que tocó un punto final hace unos momentos muy importante que la verdad no lo traía preparado para la entrevista, pastor, pero creo que usted mencionó algo muy certero en cuestión a la compañía, el compañerismo que debe de existir entre hermanos. Ahora, creo que es algo muy frecuente en estos tiempos, amistad. Hace poco escuchaba una transmisión de usted que publicó hace poco en Facebook. Uh-huh. Me impactó mucho porque
concuerdo al 100% con usted en cuestión de si alguien puede tener un amigos amigo. Mundanos. Exactamente, exactamente, amigos mundanos. Entonces creo que es algo que muchas veces lidiamos, porque yo estoy de acuerdo que cuando hablamos de Segunda de Corintios 6, que nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, yo no creo que aplique únicamente para una cuestión matrimonial, como usted bien lo dice en el video, sino que aplique en muchos sentidos. Y cuando hablamos de amistad, hablamos de una intimidad, de algo cercano, de algo muy, muy, muy estrecho. Como Proverbios lo repite varias veces. Entonces, ¿qué consejos puede dar, pastor, para encontrar un verdadero amigo? ¿Cómo mantenerlo? ¿De qué tipo de amistades, vamos a llamarle, uno debe de cuidarse? Claro, nosotros tenemos que saber algo. Yo sé que ese vídeo no todo el mundo lo encajó bien, Claro, no, no claro. todos los comentarios fueron buenos, pero yo ya lo dije, yo estoy ofreciendo mi opinión Sí, bajo mis totalmente. convicciones. Yo no quiero decir que el que piensa diferente ya no es mi hermano, no, pero yo en cuanto a eso lo entiendo de una manera. Yo creo que todo parte de la definición de amistad, Así es. porque yo tengo esa persona con la que soy afín y tengo cosas en común, nos gusta el fútbol, el Barcelona, y bueno, pero eso puede ser un colega, no tiene por qué ser un amigo. Un amigo es alguien mucho más profundo. La Biblia dice que incluso hay amigos que son mayores que un hermano. Entonces, yo considero que la amistad no es solo tener cosas en común, sino mucho más que eso. Yo creo que un amigo es alguien que te levanta cuando caes, es alguien a quien le puedes abrir tu corazón. Es alguien a quien le puedes compartir tus luchas. ¿Cómo yo voy a mi amigo mundano y le comparto mis luchas espirituales? Así ¿Y es. cómo me puede ayudar en la tribulación? Imagínate que yo voy a mi amigo ateo y le digo, mira, quería pedirte ayuda. Sí, claro, amigo, ¿en qué te puedo ayudar? No, es que estoy sintiéndome oprimido por el enemigo, siento mucha tribulación y tengo unas batallas en mi alma. Me va a mirar como, ¿yo cómo te puedo ayudar en eso? No sé, no, incluso se va, a lo mejor tiene buenas intenciones y qué puedo hacer por ti, tú Claro, nada, pero claro. si fueras un amigo creyente sabrías cómo actuar y sabrías lo que necesito oír y sabrías lo que puedes hacer por mí o lo que puedes hacer conmigo. Entonces yo considero que la amistad no es solamente tener cosas afines, sino entender que yo necesito amistades en mi vida cristiana. Yo no separo mi vida cristiana de mi vida mundana, mi vida cristiana es toda mi vida, entonces yo como dije en el vídeo, tengo conocidos que no son cristianos, compañeros de trabajo que no son cristianos, colegas que no son cristianos, familia que no es cristiana, pero amistades, que es algo que yo elijo, que no es algo que me toca, el compañero de escuela me tocó, el compañero de Claro. trabajo me tocó, mi familia me tocó, pero el amigo lo elijo. Entonces yo quiero un amigo que realmente vayamos en la misma dirección a Cristo, que pueda ser una ayuda en mis momentos de dificultad. Hay que ser muy selectivo. Cuando nosotros hablamos del yugo desigual, cuando el Señor le dice lo del yugo desigual en el Antiguo Testamento, no lo limita al matrimonio. Él dice que no hagan Exactamente. pacto, que no hagan pacto con las naciones vecinas, con las naciones paganas. Eso y yo no me voy a meter en ese tema, pero eso aplicaba incluso a tratos comerciales. El Señor no quería que hubieran acuerdos venga, vamos a asociarnos como una empresa, el pueblo de Dios y un pueblo pagano. Claro. Trascendía mucho más del matrimonio. Pero entonces yo creo que aplica a la amistad también. Las Así malas es. compañías corrompen las buenas Así costumbres. es, así es. Y aunque el mundano tenga muy buenas intenciones, sigue siendo un mundano. Entonces yo tengo que elegir, yo tengo que pensar así. Mi mejor amigo es un hijo del diablo, alguien que odia a Dios, alguien que rechaza la palabra, alguien que ama el pecado, alguien que aborrece a Cristo, alguien que rechaza el evangelio. Muy simpático, pero es todo eso. Si es un ateo, es todo eso. Es decir, cuando vamos de la mano, mi amigo ateo y yo vamos, un hijo de Dios y un hijo del diablo, felices para el cine. Todos contentos. Ahí, cada uno con su padre. Mira, yo sé que puede sonar feo, pero es una realidad Totalmente, espiritual. totalmente. Es como cuando yo le digo a una hermana, me gusta ese muchacho, es creyente. No, pastor, pero ¿y si se convierte? Digo, tú solo piensas que como te cases, en esa cama va a estar el padre de cada uno. Va a estar tu padre contigo, pero va a estar el padre de él por otro lado. Entonces, cuidado, cuidado, porque va a ser una cama un poco extraña. Va a ser una cama un poco extraña, porque tú dices, bueno, los ángeles del Señor están a nuestro alrededor y nos cubren, ya, pero los demonios están alrededor de los otros, entonces en esa habitación va a haber una fiesta un poco rara. Entonces, yo le diría a la gente que se planteara esas cosas, que estamos decidiendo mucho con el corazón Así y que es. no estamos decidiendo con la cabeza Así y no es. estamos decidiendo sobre todo en oración.
Amén. Ya no se trata de qué amistad quiero. ¿Por qué no preguntamos, Señor, qué amistad me conviene? Porque me encanta ese amigo porque no me corrige cuando peco, si me peleo con mi esposa siempre me da a mí la razón, pero ¿qué amigo me conviene? ¿Cuál es el amigo que necesito, Señor? Pues necesito el amigo que he tenido este problema en mi matrimonio, hermano, es que tú no lo estás haciendo bien como marido. Yo he venido aquí a buscar un consuelo. Ya, pero como amigo, yo quiero lo mejor para ti y yo quiero que seas ese esposo que dice la palabra. Y yo, wow, me dolió, pero ese es el amigo que necesito, que me ayuda a santificarme, que me acerca más a Cristo, que me dice, hermano, vamos a orar. Y yo, estoy cansado de la iglesia, estoy cansado de todo, tengo un montón de dudas. Hermano, vamos a orar, ¿no? ¿El ateo qué te va a decir? Pues sí, mira, dale un tiempo a la iglesia, te tienes que aclarar, puede ser que eso no es lo que tú quieres para tu vida. No, hombre, no. Yo quiero a alguien que me afirme mi fe, no que en mi momento de flaqueza me arrastre más para el mundo. Entonces, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y malas compañías no es solo gente que hace cosas malas, es gente también que no va, que no nos aporta nada bueno, que no nos edifica. Entonces, yo quiero amistades para la gloria de Dios. Yo quiero un amigo que cuando quede con mi amigo le demos juntos la gloria a Dios y no que pierda la tarde y no le haya dado la gloria a Dios. Yo quiero un amigo con quien pueda darle la gloria a Dios. Con mis conocidos puedo estar y puedo comer con conocidos y con colegas, pero no les voy a abrir mi corazón. Voy a tener una charla agradable como puedo tener con un conocido, con un familiar, con un compañero de la escuela, pero no le abriré mi corazón con mis luchas. Eso lo haré con un amigo. Entonces, hay que elegir amigos que nos llevan a Cristo, nos afirman en la fe, nos afirman en la palabra, y no elegirlos con el corazón, porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Exactamente. Exactamente, pastor. Muchas gracias. Recordaba una ordenanza que es medio curiosa, quizás para alguna gente que dice eso, ¿qué tiene que ver? Pero en Levítico, Dios le manda al pueblo que no haga mezcla de hilos y que no mezclen el ganado. A lo mejor uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene de importancia, no? Hoy en día, por ejemplo, mi camisa, ¿no? Tiene varios colores, son diferentes hilos, diferentes colores. Pero está pecando, hermano. Exactamente. Pero en ese entonces creo que era el énfasis de Dios, de que el pueblo de Dios no se mezclara con las demás. Mira, es lo que llamamos el espíritu de la ley. Así por es, ejemplo, el Señor no le agradaría si esta camisa tiene 90% de algodón y 10% de poliéster. No puedes vestir eso. Y tú y piensas, Señor, ¿por qué esa ley? ¿Qué más da? Exacto. O sea, lo llevo por encima del cuerpo, no me contamina. No, pero ¿cuál es el espíritu del mandamiento? ¿Qué os quiero enseñar con ni buey, ni toro juntos, ni dos semillas juntas, ni dos hilos juntos? Lo que quiero enseñaros es que el yugo desigual es serio. Exactamente. Y no podéis uniros a otros pueblos, porque al final el Señor dice, porque ellos os arrastrarán. No dice vosotros los arrastraréis. Y a veces nosotros nos creemos mejor que Dios. Digo, no, Señor, yo lo traeré. Y el Señor dice, no, Él te va a llevar para afuera. Mira cómo acabó Salomón, el hombre más sabio después de Cristo. ¿Cómo acabó? Él acabó buscando esos dioses porque amó mujeres extrañas, mujeres paganas, mujeres extranjeras. Y él podía pensar, bueno, las llevaré al Señor. No, él acabó en idolatría. No somos más listos que Dios. Y si Dios ha dicho no lo hagáis, que os van a arrastrar, hagamos caso a Dios. Él sabe más de la vida que nosotros. Amén. Y yo creo que es difícil a veces encontrar un buen amigo, pero cuando lo encuentras en Cristo, vale la pena, ¿no? Porque es como Proverbios dice, que como el hierro con el hierro se afila, es igual, amigos, ¿no? Y como usted decía, pastor, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos verdaderos los besos del que aborrece verdaderamente. Entonces, gracias, pastor. Creo que es algo muy importante, pastor, porque pues estamos rodeados de una sociedad, al fin y al cabo no somos de alguna manera monjes que nos aislamos en un convento para no tener comunión con nadie a nuestro alrededor. Creo que es un punto muy importante a considerar. Ahora, pastor, hoy en día estamos en una edad tan moderna donde todo lo que nos rodea es influenciado por la cultura y la sociedad que la envuelve, y muchos jóvenes hoy en día están siendo atraídos hacia la música secular, vamos a llamarle de esa manera, o hasta a cristianizar, vamos a usar esa palabra, a cristianizar la música secular. Es decir, ahora tenemos rock cristiano, reggaetón cristiano, prácticamente
cada género musical existente en este mundo también ya es cristiano, ¿no? Y empezamos, de alguna manera, la iglesia empieza a moldar lo que es de Dios, lo empieza a moldar a lo que el mundo ofrece para hacerlo más atractivo. ¿Cómo se puede hacer una corrección respecto a esto? Yo considero que el tema de la música secular, por ejemplo, es un tema en el que muchos pueden diferir. Esto es como lo de las amistades. Yo voy a dar mi opinión, ¿de acuerdo? Primero, en cuanto a los géneros de cristianizar la música cristiana, el problema aquí entra en, y yo hablo desde mi perspectiva personal, mi conciencia y lo que yo aplico a mi vida. Yo no digo que el que lo haga diferente sea peor. Pero miren, ¿qué define qué género está bien o qué género está mal? Porque obviamente nosotros decimos reggaetón cristiano si el reggaetón es carnalidad pura, o heavy metal cristiano si el heavy metal siempre se ha dedicado para una zona más oscura de la música, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ¿y el pop? Pop cristiano no pasa nada, porque Hillsong ha hecho pop toda la vida, un poquito de pop, o pop techno o cosas así. Entonces, hay géneros que no nos afectan y la gente no los discute. Entonces, ¿quién determina qué género sí se puede cristianizar y qué género no se puede cristianizar? Porque realmente hay música que escuchamos, son géneros que no nos ofenden y ahí nadie discute, pero llegamos a esos géneros, rap, hip hop, reggaetón, heavy metal, no sé, más la música urbana, ¿no? Y ahí pensamos, ¿eso se debe cristianizar? El hecho es que al final los estilos musicales son estilos musicales, no los cristianizamos. Hacemos música, los cantantes ponen letra cristiana a la música y eligen el estilo con quien se sienten mejor. No estamos hablando de himnos, no estamos hablando de cánticos, estamos hablando de música. Y la música, simplemente que hay compositores mundanos y compositores cristianos. Y ese compositor cristiano, pues la letra, pues apuntará a Cristo, su corazón apuntará a Cristo, y el estilo musical al final será uno de los que hay en el mundo, porque él tampoco, no hay estilos musicales propios nuestros, porque entonces van a tener que estar los creyentes inventando estilos musicales. Entonces, pero yo veo que entonces tenemos que pensar un poco. La música es una ciencia para mí. Para mí es una ciencia porque se puede estudiar de alguna manera. Porque la música tiene efectos en los corazones, tiene efectos en la mente de las personas, tiene efectos en los sentimientos. Esto es muy sencillo. Cuando estoy muy contento, me pongo música alegre porque quiero animarme, estoy feliz. Cuando estoy de bajón y triste, me pongo música melancólica. Porque al final la música afecta. Entonces, sabemos que cada melodía, cada estilo, cada tipo de género, pues tiene una connotación. Personalmente, hay géneros que la connotación es violenta, es desobediencia, es anarquía, es revolución. Hay otros que son carnalidad, sensualidad, que el movimiento que, al que nos mueven siempre es un movimiento muy, muy carnal, muy sensual, muy sexualizado. Y yo creo que ahí sí que rozamos límites que son inapropiados, que ahí ya no podemos ni siquiera adentrarnos en ese tipo de géneros, que lo único que van a transmitir son esas cosas. Entonces yo creo que a la hora de cristianizar entra mucho, mucho el buen juicio del compositor de decir, mira, este género no conviene, porque este género, todo lo que hace este género es esto. Este género solo envuelve estas cosas. Pero este, sin embargo, no nos movería a eso, no nos llevaría a un baile sensual, ni a una actitud carnal y mundana y lasciva o inmoral, sino que sería, yo que al final creo que si el estilo me desconecta de Dios, no vale. Si solo me alegra, es chumba, chumba, movimiento, ya no estoy conectado alabando al Señor, ¿para qué quiero esa música? Así es. Entonces, pero si es un estilo que me permite estar pensando en el Señor y cantando al Señor y pensando en la letra, y porque al final debo cantar con conocimiento. No debo dejar la cabeza fuera y dejarme llevar por la música. Debo dejar la cabeza en su sitio y saber qué canto y a quién canto y lo que estoy haciendo. Pero, y por otro lado, en cuanto a la música secular, yo aplico esto a mi vida. Primero, podríamos ver quién canta esa canción, para qué la hizo, cuál es su finalidad. Porque algunos me dicen, buah, pero si la letra es romántica. Al final yo siempre aplico la misma cosa. Yo lo dejo a la conciencia de cada uno. Pero yo soy una persona que no tengo mucho tiempo libre. No tengo mucho tiempo. A lo mejor me da tiempo de escuchar algunas canciones al día, unas 5 o 6 en el auto o un par de canciones en casa, porque yo no tengo mucho tiempo libre. El poco tiempo que tengo, si tengo que elegir entre una canción que me edifique
o perder el tiempo con una letra que no me aporta nada espiritualmente, yo prefiero centrarme en Dios. Yo soy una claro. persona que soy así. Si puedo elegir entre algo que me ayuda a centrarme más en Dios, yo no estoy tan fuerte espiritualmente. Yo necesito que la alabanza me ayude a estar firme, que lo que veo en internet me ayude a estar firme, que lo que leo me ayude a estar firme. Porque si simplemente veo una serie que no me apunta a Cristo, me pongo luego unas canciones que no me apuntan a Cristo y luego leo una revista que no me apunta a Cristo, ¿cómo va a estar de llena y fortalecida mi vida espiritual? Porque al final la vida espiritual es algo que trabajamos todo el día. Pero si yo veo una prédica y luego me pongo un rato de música y 10 canciones que me ayudan a meditar en Dios, en sus misericordias, en sus obras, a mí esas canciones me fortalecen la fe, me claro. llevan a veces a orar y decir, gloria a Dios, Señor, tú eres bueno, me enamoran más del Señor. Entonces todo eso mantiene bien mi fe. Si tú quieres dedicarte a otra cosa, oye, tú elige bien esas letras y tú verás, yo no lo recomiendo. Yo no he conocido a nadie que esté tan bien espiritualmente, pero vivimos en un tiempo en que esa serie no pasa nada, esa música no pasa nada, escuchar eso no pasa nada, pero luego ves esa vida espiritual mediocre que la mayoría llevan. Entonces, yo soy muy reacio a escuchar música secular. Si yo tuviera hijos, no le dejaría escuchar música secular en casa, no lo haría, porque creo que al final la música secular lleva donde lleva. Incluso la romántica, yo diré algo, la romántica suele ser música que se escribió por hombres mujeriegos, que son cantadas para un montón de mujeres, que las vuelve eufóricas y un montón de cosas. Así que ni siquiera ahí veo mucha edificación. Ay, es que le puedo cantar poner una música romántica a mi mujer. Cántasela tú, compónsela tú. Dedícale unas buenas palabras. Deja de plagiar a Chayanne y a Luis Miguel. Compónle tú la canción. Escríbele tú la poesía. Y ya, eso es mucho más bonito. Yo no soy muy dado al tema de la música secular. Lo estoy diciendo de una manera así porque tampoco quiero ser firme y tajante para que diga el que piense diferente está mal. Porque no hay un versículo que sea claro en cuanto a eso. Aplica la sabiduría de cada uno, la conciencia de cada uno. Yo personalmente diría, no escuchen música secular, el tiempo que tengan para la música, dedíquenla a música que les lleve a pensar en Cristo y alabar a Dios. Amén, amén. Al final creo que es importante recordar las palabras de Pablo, ¿no? Cuando escribe a la iglesia en Filipos, Filipenses 3:8, dice, hermanos, todo lo justo, todo lo recto, todo lo puro, verdadero. Si hay algo digno de alabanza, en eso piensen, en eso ocúpense. Creo que es importante ese punto que usted enfatizaba, pastor. Muchas gracias. Yo creo que yo estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque veo en la escritura, 1 Corintios 10:31, que Dios dice, ¿no? Ya sea pues que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y si algo no es para la gloria de Dios, entonces lo que no le da la gloria a Dios es pecado, porque al final... Porque de él y por él y para él todas las cosas son hechas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, gracias, pastor. Creo que fue un excelente punto a contestar. Pastor, entendiendo nuevamente la sociedad que nos rodea, usted lo comprende hace unos meses en septiembre que estuvimos juntos en Querétaro. Usted lo compartía dando una de las últimas enseñanzas que se estaban exponiendo en esas conferencias. Estamos viviendo en un mundo inmoral, en un mundo donde la moral es subjetiva, es relativa, es al punto de vista de cada quien. ¿Qué tan importante es, en un aspecto bíblico, claro, está ahí delante de los ojos de Dios, qué tan importante es hoy en día la vestimenta? Porque es algo que se está normalizando, la verdad es terrible. Ver aún, al menos aquí en México, yo estoy seguro que en España es igual y en la mayor parte del mundo posiblemente, pero ver niñas, por ejemplo, de 10 años con una vestimenta que antes no era ni siquiera común. Entonces, ¿qué tan importante es este asunto, pastor? ¿Y qué se puede hacer o qué medidas podemos tomar como iglesia, como creyentes respecto a este asunto? Bueno, con este tema yo voy a decir algo muy claro. La primera cosa es que hablar de vestimenta y decir que ciertas vestimentas no están bien, eso no es legalismo. Claro. No es legalismo. Porque cada vez que alguien dice, mira, tienes que, esa ropa no es adecuada, deberías vestirte así, la frase es, no seas legalista. Eso no es legalismo, porque entonces Pablo es un legalista. Claro. Porque es Pablo el que le dice a las hermanas, hermana, debe vestirse con pudor, con decoro y con modestia.
no con peinados ostentosos. Entonces, Pablo es el que da las instrucciones y Pablo no lo da por su criterio machista. Exactamente. Pablo lo da inspirado por el Espíritu Santo. Amén, así es. Por otro lado, el Señor regula incluso la vestidura en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento vas a leer expresiones como vestida como una ramera. Entonces, en el Antiguo Testamento había una diferencia entre las vestiduras de una mujer y las vestiduras de una ramera. Y no significa que la ramera fuera con los senos al aire, no, porque en esa cultura no era así. No era así, pero aún así habían pequeñas diferencias que marcaban la diferencia entre una mujer de Dios y una ramera. Tristemente, hoy no la hay. Antes sí. Antes uno salía a la calle y cuando encontraba una mujer con minifalda que se mostraban todas sus piernas, con los pechos medio al aire, el ombligo fuera, muy pintarreada de rojo y con esa, uno la veía por la noche en la calle y sabía, ahí va una ramera. Pero hoy ya no hay distinción. La ropa de la ramera ya es la misma ropa que se puede poner cualquier mujer. Entonces, en el Antiguo Testamento había distinción entre la ropa de una ramera y la ropa de una mujer de Dios, una mujer que no ejercía la prostitución. Otra cosa, en el Antiguo Testamento había una distinción entre ropa de varón y ropa de mujer. Claro. Porque incluso hay una prohibición, que el varón no vista ropa de mujer y la mujer no vista ropa de varón. Obviamente eso habla del travestismo, pero estamos hablando de una cosa interesante. Ahí no había pantalón y falda, todo eran túnicas. Pero habían unos matices y unos detalles que separaban las túnicas propias del hombre y la túnica propia de la mujer. Es decir, debe haber una feminidad fuera, en la mujer debe verse una feminidad y en el hombre debe verse una masculinidad incluso en sus ropas. Pero hoy cuando tú miras a dos personas por detrás, por la espalda, dices, oye, ¿ves los pantaloncitos esos tan apretados? Y dices tú, ¿esos son pantalones de chica o de chico? Porque ya no sabes qué tipo de ropa lleva cada uno, ya el estilo. Pero ahora entramos en una cosa y me voy a meter en un terreno que me tiraría mucho rato. La sociedad está queriendo diluir los géneros, para así empezar. Es. Así es. Vivimos en una sociedad que la mayor lucha que tiene es que no haya géneros. O sea, debemos así entender que no es una de las mayores guerras de nuestro tiempo es que desaparezca el género, que no haya hombre y mujer. De ahí expresiones como género no binario, género fluido, género, cosas raras que se han inventado. Entonces, ¿qué quieren hacer? Que no haya género. Mira todas las publicidades de ropa, de marcas caras como Calvin Klein, Dolce así Gabbana. Es, y vas a ver que los modelos masculinos cada vez son más femeninos. Totalmente. Y las modelos femeninas cada vez tienen rostros que tú al final miras la foto y dices, hombre, mujer, antes se veía claro. Antes se veía claro, los hombres, mira, nosotros, hay rasgos que relacionamos con un hombre, una barba, uno lo relaciona con masculinidad, un claro. Cierto cabello lo relaciona con masculinidad, una cierta ropa, una cierta manera de actuar y de vestir. Hay símbolos, le llamamos símbolos de masculinidad y hay símbolos de feminidad, pero ahora quieren romper esos símbolos para que cuando salgamos a la calle no haya una marca entre feminidad y masculinidad. En primer lugar, las mujeres deben vestir femeninas, no sensuales, no provocativas, femeninas. Deben parecer mujeres. Eso no significa deben parecer un trozo de carne a la venta. Deben parecer mujeres. Así es. Femeninas. Y los hombres debemos tener apariencia de hombre, que parece que suena machista decir esto, pero debemos parecer hombres, portarnos como hombres. Vestir como hombres, hablar como hombres, actuar como hombres. Por otro lado, debemos entender que la mujer y el hombre deben vestirse con pudor, decoro y modestia. Creo que aplica a los dos. Me parece tan inadecuado que una mujer vaya con los pechos marcados y el trasero marcado como que un hombre vaya de esa manera. Creo que el hombre también debe vestir de una manera decorosa, como hombre, con pudor, con modestia. Creo que no debemos enseñar partes de nuestro cuerpo innecesarias. Toda la vida hemos visto que el Señor, si tú lees las Escrituras, te darás cuenta que no está a favor de ir enseñando las piernas, de ir enseñando los senos o la parte de entre los senos o ir con el estómago al aire. Jamás en la Escritura se había entendido que una mujer de Dios usara bikini y hoy en algunas iglesias lo toleran. Digo, pero la iglesia de Cristo en ningún momento de la historia aceptó el bikini y ahora lo vemos como normal. No, hemos perdido el norte porque estamos en una cultura sexual, en una cultura inmoral y se están creyendo el discurso de la cultura y están
creyéndose la mayor mentira, y es que la ropa es ropa y el Señor quiere el corazón. No, el Señor quiere todo. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. No, las mujeres y los hombres debemos vestir conforme a nuestro sexo y debemos vestir con decoro, con pudor y con modestia. Amén. Representamos a Dios y, usando el versículo que hemos nombrado en más de una ocasión, debemos vestirnos para la gloria de Dios. Amén. Eso yo no quiero decir que una mujer no pueda usar un pantalón, no quiero decir que una mujer no pueda usar un pendiente, pero todo con pudor, con decoro y con modestia. Yo quiero decir que hay una diferencia muy grande entre un pendiente chiquitito que adorna y un pendiente de medio metro que parece que llevas ahí un, que parece que te has colgado una taza de la oreja aquí, la hermana. No es lo mismo un pantalón con todo apretado y marcado que una hermana que se pone un pantalón y una camisa larga por encima que no se le ve el trasero. Es decir, todo se puede vestir con decoro y con pudor y con modestia, porque también hay vestidos inmorales, también hay faldas inmorales. Uh-huh. Al final es una actitud también del corazón. Y no olvidar que la sensualidad nace de dentro. Que puedes ponerle el mayor vestido a una mujer, que si no es una mujer de Dios, va a coquetear con la mirada, va a coquetear con los labios, y esa mujer va a estar vestida como una santa, pero va a tener las actitudes de una ramera. Al final, primero tiene que haber una transformación en el corazón. Cuando la mujer sea santa por dentro, se vestirá en santidad por fuera. Y yo no he dicho que prenda o que no prenda. Ella misma, en el Señor, sabrá que cuando ella pase por una calle, quien tiene que brillar es Cristo. Así es, exacto. Y que lo que tienen que alabar de ella son sus buenas obras. Así que la mujer, y citando a Pablo, se vista con decoro, con pudor, con modestia, y yo aplico eso también al varón. A mí, cuando hermanos me vienen con una camiseta entallada, una talla S y todo marcado, y quieren lucir su cuerpo y lucir su vanidad y lucir sus músculos, yo diría: hermanito, tú también puedes ser de tropiezo para muchas hermanas. Claro. Tú también puedes ser inmoral, tú también puedes tener vanidad, así que ambos debemos aplicarnos eso. Totalmente. Totalmente, totalmente, pastor. Muchas gracias. Creo que es un tema muy importante y bueno, a lo mejor, como usted dice, ¿no? Suele ser polémico por la sociedad en la que vivimos, sin duda alguna. Estamos viviendo en una sociedad totalmente retrógrada, que va en retroceso. Y bueno, creo que es nuestro deber, como dice la palabra de Dios, no estar. De acuerdo con lo que la sociedad está de acuerdo, porque, o sea, pastor, si hacemos lo que todo el mundo hace, estaríamos igual que la gente en la época. Mira, Pepe, una frase que todo cristiano debe saber: si nuestro cristianismo no incomoda al mundo, nuestro cristianismo está mal. Así es. No puede ser que seamos luz, que estemos en las tinieblas y no molestemos. Si no molesta nuestra manera de vivir, nuestros valores, nuestras creencias, algo anda mal. Porque si a Cristo lo crucificaron, no es porque se camufló con los de su tiempo. Claro, claro. Es porque la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Así es. Y hasta hoy lo ama más las tinieblas. Por lo tanto, si nuestro cristianismo encaja en el mundo, nuestro cristianismo no es el cristianismo bíblico. Amén, amén. Amén. Nuevamente, pastor, pues yo creo que si hiciéramos todo lo que los demás hicieran, pues es como la multitud en los tiempos de Noé y todos acabaron muertos por el diluvio. Entonces, totalmente, pastor. Muchas gracias, pastor, por esta oportunidad de escuchar esta respuesta que usted nos ha compartido. Gloria a Dios por ello. Ya se nos está terminando el tiempo. Justamente usted abarcaba el tema final de la entrevista, que era la cuestión de la ideología de género, el feminismo y todos los roles que se están torciendo hoy en día en nuestra sociedad. Y creo que es algo importante de mencionar, pastor, porque aunque es algo que ha traído problemas, usted mismo lo mencionaba al principio, ¿no?, de la transmisión, que usted ha tenido problemas en una de sus páginas de Facebook. Estoy seguro todas, que... Ya en todas. Totalmente. Tiene relación con esto. Veíamos, ayer veía una publicación del pastor Will, de las decisiones que está tomando la iglesia anglicana respecto al tema que se está dando en estos tiempos. Y es triste, pastor, es triste porque...
Es algo tan común. Hoy. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Así es. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para demostrar que no todos son de nosotros. Así es. No se fíen de los carteles de iglesia anglicana o iglesia metodista o iglesia luterana o iglesia evangélica en general. Porque el cartel no es lo importante. Lo importante es el púlpito. Lo importante es lo que se enseña y lo que se predica Amén. Desde dentro. Amén. Y vamos a ver a muchas iglesias aparentemente evangélicas Amén. Mostrando en sus frutos que no son de Dios, que son sinagogas de Satanás. Así es. Sí, ahora he empezado con la iglesia luterana y la ordenación de líderes no binarios, y ahora la iglesia anglicana apoyando todo el colectivo LGTB, pero lo van a ver en iglesias evangélicas muy conocidas. Y a lo mejor eso nos escandaliza, pero vamos a ver cosas muy distintas. Van a haber escándalos en la iglesia. Que la iglesia se prepare a escándalos. Pero lo más escandaloso va a ser que muchos de esos escándalos se van a aceptar. Nos van a convencer de que no está tan mal. Porque al final, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, dando oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Uh-huh. Así que... Amén, amén, pastor. Pues Dios nos ayude. Dice la Escritura que era necesario, ¿no?, que el trigo creciera junto con la cizaña. Y bueno, sabemos que si el señor de la casa no le edificara, en vano trabajan los que le edifican. Sabemos que es su obra y que él guardará a su iglesia, como dice Isaías, ¿no? Él guardará su vid, porque es su viña de él. Uh-huh. Y pues, pastor, ¿qué podemos decir? Que como usted lo dice, me encanta su marquito de sus videos, pensar bíblicamente, no decir amén a todo, o sea, de verdad estar bien fundamentados y cimentados en las Escrituras, que es la palabra profética más segura, o sea, la suma de su palabra es verdad, el mismo Cristo lo puso como el medio para nuestra santificación. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Juan 17:17. Entonces, pastor, creo que ha sido un tiempo maravilloso con usted. Agradecemos mucho de todo corazón el momento que nos ha regalado. Para terminar, pues, pastor, ya unas palabras finales. No sé si tenga por ahí alguna recomendación. Yo sé, me encanta su librería de atrás de usted. Siempre me encantan. Bueno, los libros me cautivan siempre, ¿verdad? Y bueno, ver así tantos es fenomenal. No sé si tenga alguna recomendación de algún libro para nosotros o algunas palabras y consejos finales para jóvenes en el Señor. Sí, miren, yo más que un libro les recomendaría, los libros están muy bien, claro, pero yo les recomendaría una buena vida de oración. Gracias. Porque incluso entre creyentes que tienen buena teología, estamos viendo vidas con un carácter muy poco piadoso. Está viendo una generación cristiana con una vida espiritual mediocre, muy pobre. Y yo le diría, esto va a los jóvenes y va a todos los hermanos que puedan ver este vídeo. Hemos descuidado la oración. ¿Por qué hay personas que saben todo de la Biblia y no la viven? ¿Por qué cuando un marido tiene un mal matrimonio, yo le pregunto, pero tú sabes cómo debe ser un marido? Sí. ¿Y tú sabes cómo debe ser una esposa? Sí. ¿Por qué no lo hacen? Saben todo. Saben citar a Spurgeon, saben citar a Paul Washer, saben citar a Jonathan Edwards, saben citar a MacArthur, saben citar a Sujel, Michelin, saben citar a un montón de personas. Saben tantas cosas, saben tanta doctrina, que si la elección incondicional, la expiación limitada, la perseverancia de los santos, hablemos de la providencia de Dios y conozcamos los atributos de Dios. Y digo, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Pero ¿y tu vida? ¿Y tu vida? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda ese carácter? ¿Cómo andas de orgullo, de soberbia? ¿Cómo anda tu lengua? ¿Cómo andan tus palabras? ¿Cómo anda el tono de tus palabras? ¿Cómo andas de mentiras, de pecados ocultos? ¿Cómo andas de inmoralidad ahí oculta en las redes? ¿Cómo andas de eso? No me impresionan tus citas, no me impresionan tus libros, no me impresionan tus conocimientos. A mí me impresiona un hombre que a veces sabe menos, pero vive más. A mí me impresiona ese creyente anciano, ¿sabes? Ese viejito cristiano que no ha tenido acceso a libros porque es un tiempo de ahora de mucho libro, que no tenía internet, que solo tenía su Biblia, que la tiene destrozada, pero ese hombre es sabio. Ese hombre sabe cuándo hablar y cuándo callar, y cuando habla exalta a Dios. Y ese hombre ha tenido un matrimonio firme y ha sido un ejemplo de esposo y de papá. A mí ese hombre me impresiona, y es el hombre al que me acerco y le digo, ore por mí, por favor, deme un consejo. Entonces yo le llamaría a los jóvenes y a los hermanos
a volver a una buena vida de oración, a una vida cristiana sencilla, orar, leer la Biblia, todos los días y mucho rato. Y verán cómo nuestras vidas cambian, porque eso nos dará firmeza para estar en el mundo. Nos ayudará a entender la voluntad de Dios, a no sucumbir a las pasiones de la carne, a caminar firmemente en la fe, a ser íntegros, a ser buenos maridos, buenos jóvenes, buenas esposas, las hermanas, buenos padres, buenas madres, todo. Palabra y oración. Si no hay mucho más, si no hay que hacer malabares espirituales, pero descuidamos a veces lo más importante, leemos la Biblia. Vivamos la palabra y vivamos una vida de oración. Andemos con Dios. Ese sería mi consejo para todos. Que seamos un Enoch más. Amén. Enoch caminó con Dios. Que nosotros podamos caminar también con el Señor. Amén. Amén. Recordaba Jeremías. O dice Dios por medio de Jeremías. Mirad. Ved cuál es el camino correcto por el cual debes andar. La senda antigua. Volveos a ella y caminad por ella. Sí. Es entender, pastor, yo creo lo que usted nos dice, el fundamento por el cual se levantó y se fundó, por así decirlo, la primera iglesia que existió. El estudio de la palabra. Amén. Y la oración con el Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Pues vamos a terminar, si le parece bien, pastor, este momento con una oración, si nos puede ayudar, poner en nuestras manos, en las manos del Señor, nuestras vidas siempre están en las manos del Señor, pero rogando, uh-huh, que como dice la Escritura, confiamos que su palabra no regresará vacía, que cielo y tierra, amén, pasarán, pero su palabra nunca pasará, y que la flor se seca, se marchita, la hierba se seca, pero su palabra permanece para siempre. Amén. Adelante, Padre. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo que hemos podido compartir, por esta conversación tan agradable, por ese tiempo tan edificante, Señor. Realmente, Señor, algunos temas son delicados y sabemos que pueden generar incomodidad en algunos corazones, pero te pido, Señor, que tú dirijas los corazones que reciban estas palabras, que reciban estos consejos, amén, a llevarlos en oración, para que seas tú por tu espíritu guiando nuestras vidas, para entender lo mejor para nosotros, para vivir una vida que realmente te adore y te dé la gloria. Amén, Señor. Padre amado, Señor, bendice a cada persona que ha estado viendo esta transmisión en vivo y también a aquellos que lo verán después. Que puedas, Señor, tratar con sus vidas y sobre todo que puedas santificar a tu pueblo. Que puedas santificar a esta generación de jóvenes, Señor, pero también a los adultos. Todos necesitamos más de ti. Que podamos, Señor, vivir vidas más consagradas, separadas y apartadas, recordando en todo momento lo que dice tu palabra, que debemos seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie te verá. Por eso, Señor, ayúdanos a estar firmes, a no conformarnos a este tiempo, a esta cultura, a este siglo, Señor, y a vivir una vida apegada a tu palabra para agradarte en todo momento, en todo lo que hagamos. Y te pido todo esto, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Te agradecemos por este momento, Señor. Te damos gracias porque ciertamente ha sido de bendición, Señor. Padre, ciertamente ayúdanos, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Dice tu palabra y Cristo mismo dijo que todo aquel que oye tus palabras, pero no solo las oye, sino que también las hace, le compararás a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Señor, que nuestra casa, nuestra vida esté edificada en ti. Edificada en tu palabra, en tu verdad, Señor. Te agradecemos, Señor, aún por la vida del pastor Juan Manuel, Señor. Bendice su vida, Señor. Bendice a su esposa. Bendice a los hermanos que se encuentran en su congregación. Tú sigue bendiciendo la obra en España, Padre, en Barcelona, Padre. De manera que como el apóstol Pablo pedía oración a la iglesia en Tesalónica, que tu palabra siga corriendo y siendo glorificada, Padre. Te agradecemos verdaderamente por su vida, Padre. Pero sabemos, Señor, que no es por el hermano, Señor, sino por ti, Señor, por la obra que tú has hecho en él, Señor. Sigue levantando más siervos y ministros que puedan predicar tu verdad sin comprometerla, que prediquen tu verdad fielmente, Señor. Padre, así como en el tiempo antiguo tú levantabas profetas que hablaban, Señor, tu verdad, así sigas levantando hoy en estos tiempos, Señor, que vivimos, más hombres que prediquen tu verdad, Señor. Nuevamente te agradecemos, Señor. Gracias, Padre, de verdad. Bendice, Señor, la vida de tu iglesia en España, en México y en cada rincón del mundo, Señor. Para ti la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el único digno, Señor, de recibir toda alabanza y gloria, Señor.
Amén. Amén. Pastor, muchas gracias nuevamente por su tiempo. Ha sido una bendición muy grande. Precisamente, pues nos estamos poniendo de acuerdo desde el año pasado, ¿verdad? Finales del año pasado. Y agradezco que haya dado la oportunidad de este día. Quise que la transmisión fuera hoy, Pastor, porque primero Dios, bueno, yo entro la próxima semana ya a la universidad, ya se acaban las vacaciones de invierno. Y bueno, también mañana, Es mi cumpleaños, entonces dije, bueno, no, de una vez aprovechar, ¿no? Tener bendiciones acumuladas, ¿no? Qué bueno. El Señor. Entonces, ¿cuántos años cumples, Pepe? Cumplimos 20, Pastor, primero Dios mañana, 20 años ya. Qué bueno. Pues que el Señor te bendiga, que te mantenga firme en Él, que te afirme cada día más en su palabra, que te mantenga ese corazón entregado. Que puedas servirle también por estos medios, porque al final sirviéndole ocupas tu mente en cosas que tienen que ver con Dios, te abstienes de distracciones innecesarias y que el Señor te guarde también en la universidad, que sabemos que es un territorio a veces difícil, pero con un corazón apasionado por Dios, ninguna de esas pasiones que te rodeen en la universidad van a ser tan seductoras como lo es Cristo para ti. Amén. Así que el Señor te ayude y te bendiga. Amén, amén, aleluya, amén, Pastor, gracias a Dios. Sí, recordaba, bueno, sé lo que compartí hace rato, pero de verdad no lo hago con esa intención, pero recordaba una frase de John Owen que decía, si estás combatiendo contra el pecado, estás vivo, ¿no? Ten aliento, pero si no luchas contra el pecado, estás muerto, no importando lo vivo que te pueda hacer. Entonces, Pastor, pues Dios es el que nos fortalece en medio de la lucha. Y sigamos adelante, Pastor. Aquí en Amén. México nosotros le amamos mucho, a nuestros hermanos en España los amamos, sabemos que tenemos hermanos en todo el mundo y oramos unos por otros, como Pablo lo dice, ¿no? Gálatas 6:2, orad unos por otros, llevad las cargas unos de los otros, cumplid así la ley de Cristo. Entonces, Pastor, sepa que aquí en México le amamos, oramos por ustedes y pues les mandamos un fuerte abrazo a usted, a su esposa y a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe en Barcelona, España. Amén. Dios nos conceda algún esperamos día. Esperamos Dios mediante volver por México algún día. Exactamente, sí, Dios lo permita y bueno, si en algún futuro el Señor me permite igual poder visitarle, será una bendición muy grande. Y claro, bueno, Pastor, pues espero que no haya sido la primera ni la última vez que podamos estar juntos. Nuevamente agradecemos su tiempo y le mandamos muchas bendiciones hasta España, Pastor. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Muchas gracias, Pastor. Y pues como siempre terminamos, mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en vivo con el Pastor Juan Manuel Vaz desde Barcelona, España. Como siempre terminamos, mis hermanos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén.